las batallas claves de la guerra de Malvinas se dio justamente donde estamos parados en este momento, en el Mont Harriet, que tuvo una baja de 20 argentinos y 2 solamente británicos, que se dio en la noche del 11 al 12 de junio, casi en el cierre de esta guerra de 1982, que terminó, por supuesto, con la posesión definitiva hasta ahora del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Se respira guerra y sobre todo sentimientos encontrados en cada centímetro cuadrado de este monte, que desde la ruta hacia aquí va mostrando vestigios de lo que fue una guerra realmente cruda, en donde se pueden encontrar en las trincheras restos de los soldados argentinos que usaron para cubrirse del frío, y también agujeros que aún quedan a pesar del paso del tiempo, 42 años, que fueron las bombas que surcaron el cielo y cayeron para, por supuesto, no solo amedrentar al Ejército Nacional, sino para hacerlo retirar justamente aquel 12 de junio de 1982. Estamos en la zona de Monte Harriet, aquí cometieron los correntinos con los Royal Marines el 11 y 12 de junio del 82. Y justamente estamos aquí en la cima. En la cima, lo conversamos hace poco con el grupo, es difícil subir sin equipamiento, solamente subimos con una mochila que traíamos agua y una merienda, pero uno se transporta, ¿cierto?, al tiempo del combate, y tiene que haber sido muy difícil, obviamente, poder ocupar estas posiciones por el viento, lo difícil que es la roca, más que nada hoy día es por el viento, no nos podemos mantener de pie cruzando esto hacia el oeste porque tenemos racha de 70, 80 kilómetros el día de hoy. Lo que pasa es que en todos los memoriales británicos siempre vamos a encontrar una caja de munición, pero lo que está dentro es material de limpieza de las placas de bronce. O sea, se les hace mantención, quien sea, no necesariamente personal militar, simplemente alguien que desea hacerlo, tiene un material especial para sacarle brillo a las placas de bronce. Y de esa forma se hace una mantención y siempre se mantienen mejor, ¿no?, los memoriales británicos.